El 11 de septiembre de 1973, muy temprano, escuchando las noticias porque había rumores de la probabilidad de un golpe de Estado, rumores bastante concretos. Yo estaba en mi casa, en la comuna de Independencia. En ese tiempo yo era dirigente nacional de una filial de la Corporación de Fomento de la Producción, del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, SEAMCORFO, que se relacionaba con todos los procesos de reforma agraria. Yo era el secretario general de la Asociación de Empleados. Entonces, cuando tuve noticia de que había movimientos complejos, creo que la radio cooperativa la estábamos escuchando. El presidente de la República está dentro del Palacio de la Moneda y a las 8:15 de la mañana habló por primera vez para anunciar que había problemas en Valparaíso. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería había aislado Valparaíso, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas. Yo me fui de inmediato, me vine acá al centro, a la calle Ahumada, 131, octavo o noveno piso, porque sabía que iban a llegar trabajadoras y trabajadores que estaban en el plano administrativo, habían otros que trabajaban en materias de orden técnico, y que lo conveniente era pedirles que se fueran a sus casas, porque sin duda una acción militar iba a ser muy dura y muy compleja. Llegué a la oficina, me reuní con los trabajadores. Les expliqué que la situación era muy compleja y que aquellos que estaban pensando en salir a la calle para protestar contra el golpe de Estado no era lo conveniente en ese momento, porque cuando yo venía hacia el centro, en las calles ya había muertos. Militares habían asesinado a personas que estaban en las calles y que algunos de ellos les habían hecho manifestaciones en contra. La represión grave la medimos cuando nos dimos cuenta y escuchamos los balazos que disparaban fuera los militares de los alrededores de Calle Ahumada, detrás de Calle Ahumada, en las oficinas de la Corfo, personas muertas. Y mucho más se evidenció la gravedad del tema cuando escuchamos los aviones que venían horas después que nosotros habíamos llegado ahí y comenzaron a bombardear el Palacio de la Moneda. Otro Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile disponiéndose a hacer el viraje para planear sobre Santiago. ¡Ahí van! A las 12 del día, 9 minutos 30 segundos, esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Entonces, en ese momento ya la situación era tremendamente caótica, así que los dirigentes fuimos los últimos en abandonar las oficinas, nos fuimos a nuestras casas y estuvimos comunicándonos con los febles sistemas telefónicos que habían en ese entonces, pero el impacto era un impacto tremendo. Además pudimos escuchar el discurso del presidente Allende, el último discurso, porque estábamos atentos ahí a la radio. Y les digo que tengo la certeza de la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Escuchar el discurso del presidente Allende, eso dio ya un cariz, una muestra de que la situación era absolutamente grave y que ese golpe de Estado venía naturalmente y estaba desatándose en todo a lo largo de todo el país por medio de las resoluciones que adoptaban militares, la aviación, la marina. Entonces fue un día tremendamente caótico y naturalmente después que del 11 hubo dos o tres días en que no podíamos salir a la calle. Cuando yo pude venir al centro, a las oficinas nuestras, para tener noticias más cercanas de lo que pasaba con nuestra empresa, crucé el río Mapocho y allí pude apreciar que había decenas de cuerpos de personas asesinadas. Y era dramático ver a perros que estaban oriscando los cadáveres de las personas que allí estaban
y a muchas familias, dando vuelta a los cadáveres para ver si eran sus familiares que no habían regresado a sus casas. Yo no puedo explicarte y no se puede entender el golpe de Estado solamente y exclusivamente con el gobierno de Salvador Allende, que, como poniéndolo muy en sencillo, es como ya la guinda a la torta, ya, pero sí, el punto cúlmine de este proceso de polarización que se venía gestando incluso desde, yo podría decirte por ahí, pues de 1940, 1950, y que se agudiza esta polarización, que ya la vamos a explicar, en el gobierno de Frei, y ya tú tienes claro atisbos de en el gobierno de Alessandri. ¿Por qué? Estamos en todo el periodo de lo que se conoce como reformas estructurales. ¿Qué significa esto? Que grandes áreas de Chile se tienen que transformar, no es posible no hacerlo. Y estas áreas clave son la educación, la agricultura o el campo, la propiedad del campo y la propiedad del cobre. Entonces, estos procesos de reforma se tenían que hacer sí o sí, porque eran modos de producción, eran modos de distribución que venían de larga data y que la verdad que ya no resistía. Tengo que entender que se habían tomado decisiones fundamentales en cuanto a el cobre. El cobre que, con el gobierno de Frei, se chileniza, esto quiere decir 49-51, una parte sigue siendo de capitales, principalmente de Estados Unidos, y la otra va a pasar al Estado, ¿no es cierto? Y de la famosa reforma agraria, que con Frei se hacen expropiaciones y con Allende se radicaliza este proceso. Entonces, cuando voy al corto plazo, veo un gobierno de Allende que tiene depositadas en él mucha esperanza y es la famosa vía chilena al socialismo, y ahí eso prende la alarma entonces en todo el mundo, sobre todo en el mundo capitalista. Las luchas internas sociales estaban muy radicalizadas. En general, todos los opositores al gobierno, los partidos opositores, las grandes empresas, incluso desde el punto de vista internacional, había oposición a esta posibilidad del primer presidente socialista en el mundo, electo democráticamente. Aquí nadie es detenido en su deseo de circular por donde quiera. Aquí creo que funciona amplia y amplísimamente una auténtica democracia. En la televisión, que hay mucha oposición a veces ayer vi. Muy bueno, ojalá. Mientras más oposición haya, mejor. Porque entonces o puede ser un estímulo, o puede ser una crítica sana, o puede ser una pasión política que la gente entiende. De todas maneras, para nosotros es conveniente que exista esta oposición. Yo también creo. Pero hemos hecho lo del cobre, y vamos a intensificar la reforma agraria, vamos a controlar el comercio de importación y exportación, vamos a nacionalizar y muy luego, ¿no?, la banca. Y lo vamos a hacer. Si los grupos afectados recurren a la violencia, será peor para ellos. Ahora, gobierno de Allende también, esta otra cosa interesante es que ocurre un terremoto, el cual desvía muchos fondos que se están invirtiendo para las reformas, ¿no es cierto?, que se querían hacer, medidas que implicaron un gran gasto público, la verdad, es lo que no había que hacer en este momento. Y sumado a esto, esta fuerte polarización entre la izquierda, la derecha y el centro, que había tenido su momento de gloria, ¿no es cierto?, con el gobierno de Frei, que había hecho estas transformaciones, pero negociando, sin radicalizar, sin tomar opciones que dividían aún más a la sociedad de lo que estaba. Entonces, es un Chile muy complejo y, sobre todo, muy marcado por la Guerra Fría. Eso es una clave muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno comprende las decisiones, los discursos incluso, que van a estar no solo antes, sino también después y sobre todo durante el régimen militar. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. En un gran sector del mundo evangélico no es visto con buenos ojos el gobierno Allende, en otro es bastante recibido con esperanza, como que expresa ciertos valores del evangelio que podrían haberse llevado a cabo. Cuando uno analiza este fenómeno, ¿no es cierto?, de la iglesia evangélica,
igual que en la actualidad, tiene que entender que hay una diversidad, que no funciona, no se puede hablar como de la iglesia evangélica, sino que ahí vamos distinguiendo como distintas expresiones y sobre todo distintas posturas del evangelicalismo chileno. Cuando gana él, años 70, cuando ya va a asumir el poder, conversó con el cardenal Silva Enríquez, y no solo con él, sino que también con líderes evangélicos, y el cardenal los va a invitar para que asistiera a la ceremonia religiosa católica, que tradicionalmente se hacía cuando asumía un presidente. Y el presidente Allende le dijo que iría con mucho agrado, pero que, por favor, invitara a las tradiciones evangélicas y a la comunidad judía y a las otras tradiciones religiosas como la musulmana. El cardenal dijo que sí. Y allí comenzó el verdadero trabajo desde el punto de vista ecuménico, en que estaban integradas las tradiciones cristianas, para hablar de temas que tenían que ver con situaciones muy, muy interesantes desde el punto de vista de lo que estaba haciendo el gobierno, dentro del ámbito eclesiástico. Había líderes que planteaban el tema de que el gobierno del presidente Allende era un gobierno prácticamente fracasado, y otros que planteaban que se estaban haciendo las cosas correctamente, porque había mucha preocupación del gobierno por el tema popular, por el tema del trabajo, por las organizaciones campesinas. Y eso se daba también, por ejemplo, en el ámbito de discusión dentro de las propias iglesias. Había algunas controversias sobre el tema, pero las iglesias tenían la posibilidad, por ejemplo, de conversar con el gobierno para plantear aquellas cuestiones que les parecían fundamentales, desde el punto de vista, por ejemplo, de garantizar un derecho humano fundamental como es el derecho humano a la libertad de religión, que el presidente Allende lo cauteló de manera muy clara. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. El 13 de diciembre de 1974, en el edificio Diego Portales, donde operaba la Junta Militar de Gobierno, se realizó el llamado Portalazo. Los principales líderes de las comunidades evangélicas hicieron pública una declaración mostrando su total apoyo a la dictadura militar. En uno de los párrafos expresa: fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. Cuando se produce el golpe de Estado, hubo algunos líderes evangélicos que apoyaron de manera incondicional lo que había sucedido con la acción militar. Ellos se hicieron firmar una carta de apoyo por 32 líderes religiosos. Entre ellos, y esto es re interesante decirlo, entre ellos firmaba el presidente de la Iglesia Evangélica Bautista, de apellido Musiet. Él estaba en Temuco, y cuando lo invitan para que venga, ese 13 de diciembre él no podía venir, y le pidió al pastor, teólogo e historiador Óscar Pereira García, que era vicepresidente de la Convención Bautista, para que él representara a los bautistas en la reunión, que suponían era una reunión para discutir temas sobre libertad de religión. Óscar Pereira va allá, llega al edificio Diego Portales, se encuentra con que hay 32 líderes que están allí, y allí se va dando cuenta que era un tema relacionado con un apoyo incondicional al régimen militar. Un dato importante es que después se le preguntó a Luis Musiet sobre el tema de la carta y dijo: yo jamás firmé esta carta. Lo hicieron firmar en hoja aparte y después cambiaron el texto. A ese nivel llegaban. Entonces, cuando están reunidos allí los 32, Óscar Pereira se sorprende, ingresa el general Pinochet a saludarlos a los 32,
más sorprendido es Pereira. Después se retira el general Pinochet para ir al acto donde tenían que ir los 32. Y los dirigentes que tenían, que estaban preparando todo el respaldo, le dicen, le vamos a dar el honor a los bautistas para que lean esta carta de apoyo a nuestro gobierno. Óscar Pereira se sorprende, le dice a ver de qué se trata. Le pasa, pide el documento, lo lee, porque era un documento de una página y media, y después les dice así, literalmente así: nosotros los bautistas no leemos esta declaración porque es teológicamente herética, eclesiásticamente constantiniana e históricamente parcial y mentirosa. Quedó el tendal. Se pueden imaginar ustedes lo que le gritaban a Pereira, hasta comunista le gritaban ahí. Una facción no necesariamente representativa, pero sí que se adjudica en representación de un gran porcentaje del mundo evangélico, estoy pensando en obispos pentecostales, metodistas, entre otros, hace una famosa declaración en apoyo al golpe / gobierno de este momento. Pero otras facciones, especialmente de las iglesias más históricas y reformadas, estoy pensando en luteranos, algunos representantes del anglicanismo, se declaran en contra del golpe. De nuevo, la iglesia evangélica no es un solo bloque y refleja también la polarización y la división. Entonces van a ver estos que firman esta carta en apoyo al golpe y a Pinochet posteriormente, y otros que desde el comienzo también se plantean en contra. Y nuevamente es un reflejo de la sociedad. Estos dichos de Óscar Pereira fueron de tremendo impacto nacional e internacional, porque estaban reflejando la absoluta verdad. Pero cuando se hace el acto una hora después ahí con Pinochet responde a la declaración diciendo: ustedes saben que el pueblo oraba por su salvación y que hoy, conmigo, se siente libre y apartado del mal. Y sigue hablando de que su respuesta era la respuesta para salvar el hecho cristiano contra el ateísmo marxista y una serie de situaciones que no tenían nada que ver con la realidad de lo cruento que fue el golpe de Estado. Incluso en el mundo presbiteriano, que otra rama de la parte histórica, surge en medio de él una división producto de todo el tema de la violación a los derechos humanos que se están viviendo. Incluso se conoce el caso de pastores que fueron, y que está documentadísimo, que fueron detenidos, torturados. Entonces eso también va a provocar incluso en esta rama del protestantismo una división muy profunda. Me imagino que fue muy, muy compleja la situación de la iglesia, porque el país estaba dividido y por lo tanto la iglesia también, ¿no? Y entonces quizás faltó ahí más mediación, más escucha, ¿no? Aquietar el corazón. Cuando pasamos en conflicto, a veces es mejor aquietar el corazón para después poder tomar decisiones. Entonces, lamentamos la división de la iglesia, lamentamos, pensamos que no se justifica la división, ¿no? Nunca a la iglesia se puede dividir, al contrario, la iglesia está llamada siempre a trabajar por la unidad. La iglesia no podría ser neutral frente a la violación de los derechos humanos. Y lamentamos que eso ha sido causa de división. Y creo que ahí debemos cuidar, ¿no? De decir que la violación de los derechos humanos fue la causa de la división de la iglesia luterana. Yo creo que más bien fue la incapacidad de la iglesia de conversar. Y quizás la incapacidad de algunos, ¿no?, de ver en ese momento cuál es el papel, el rol de la iglesia en situaciones como estas. Cuando uno escucha hablar de Chihuío allá en Valdivia, en el sector de Chihuío, en el campo de Valdivia, estaba el proceso de reforma agraria, había 19 campesinos que fueron detenidos, ejecutados y hechos desaparecer. 17 eran evangélicos. Cuando los fueron a detener, estaban muchos de ellos en reuniones de oración.
casos, otros casos famosos como el de Wagner Salinas, metodista. Wagner Salinas fue campeón de Chile de boxeo, y Wagner siempre tenía problemas con golpear a otro. Yo conversé más de una vez con él. Él fue parte del GAP, del grupo de amigos presidenciales que protegían al presidente Allende. El golpe de Estado, en esos días él estaba en Curicó. Allá lo detuvieron, se lo trajeron a Santiago, un lugar secreto. Los presionaban, los torturaban. Y a Wagner Salinas lo conocían los presos como el gigante del libro negro. Andaba siempre con su Biblia, predicándoles el Evangelio a todos. A torturadores, a los soldados, a sus compañeros de prisión. Y se supo esto porque uno de los fusileros, uno de los que asesinó a Wagner Salinas por orden de la dictadura militar, no pudo más con su conciencia y fue a contarle a la familia lo que había pasado, cómo había. Él contó que cuando ordenaron fusilarlo, Wagner les hablaba y les confesaba su fe cristiana y les decía: yo los perdono y dispárenme, porque si no me matan, los van a matar a ustedes. Este confesor decía que se les caían los fusiles, no podían disparar. Y Wagner le insistía: si no me matan, los van a matar a ustedes. Los fusilaron al final. Entonces, historias que no se saben. Cientos de evangélicos exiliados, que no pudieron volver, algunos, a Chile. Entonces, la represión, naturalmente, miles de católicos que sufrieron la represión. Entonces, todo el tema que tenía que ver con las controversias que se producían entre las iglesias, lo que hay que destacar es que gran parte del aporte para volver a la normalidad en los ámbitos de respetar el derecho, en los ámbitos de elecciones populares, de volver a la democracia, gran parte de eso fue animado por liderazgos protestantes y evangélicos. Fuimos al edificio Diego Portales, al despacho de general Pinochet, y le entregamos una documentación bastante voluminosa, conteniendo muchos casos de tortura, con el propósito de informar al jefe del Estado para que él nunca pueda decir: yo no tenía conocimiento de esto. Hay que torturar a los marxistas porque son terroristas y de otra manera no cantan. Lo que para nosotros era muy chocante era el hecho de que él justificaba la tortura en Chile. Es la primera vez y también la última vez que algún jefe del Estado, un presidente, justifica esta crueldad. Otros presidentes de estados donde hay la tortura niegan la tortura. La Vicaría de la Solidaridad tiene como antecedente otra organización anterior a ella, liderado por el obispo luterano llamado Helmut Frenz, que fue conocido como Comité Pro Paz. Helmut Frenz fue uno de los pastores de nuestra iglesia. Fue obispo desde los años 70 a 75, y bueno, le tocó estar en la frente, ¿no?, en la dirección de la iglesia cuando ocurre el golpe de Estado. Y bueno, como es también de público conocimiento, Frenz fue uno de los obispos que se opuso a la violación de los derechos humanos. Él tempranamente, las personas que estaban siendo perseguidas lo buscaron en él ayuda. Que el rol de la iglesia es siempre ser esa iglesia samaritana, ¿no? Esa iglesia atenta a la necesidad del prójimo. Y sentimos que Frenz fue ese obispo con esa capacidad. Ayudó a nuestra iglesia junto con otros pastores, pastoras, con la membresía de nuestras comunidades, a hacer esa,
esa iglesia samaritana que acogió, que cuidó la vida del prójimo que estaba en peligro por pensar distinto. Helmut Fenn fue fundamental, porque además tenía las relaciones internacionales con Alemania, de donde él provenía, con el Consejo Mundial de Iglesias, con otras entidades poderosas desde el punto de vista del trabajo eclesiástico en el mundo. Entonces eso facilitó las acciones que se daban acá desde el punto de vista de proteger los espacios en que el obispo Helmut Frenz, y después integrado al Comité Pro Paz, estaban ellos trabajando. No hay que olvidar que la dictadura militar tenía fijos los ojos en Helmut Frenz, y tanto es así que el año 1975, cuando Helmut Frenz salió en uno de sus viajes hacia Europa para conseguir apoyos económicos y apoyos también de entidades a las tareas que se estaban haciendo pro defensa de derechos humanos en Chile, se le prohibió el ingreso al país. Se lo dejó fuera de Chile. Su familia tuvo que irse después que a él se le hizo esta prohibición. Uno puede básicamente estar súper consciente de que la democracia tiene defectos, tiene limitaciones, por supuesto que no está exenta de corrupción, pero al final del día, el Evangelio, ¿qué invita? Y eso a mí me deja siempre pensando. Grandes líderes protestantes han estado a favor de regímenes democráticos, o por lo menos basados en valores de la libertad, ¿no es cierto?, el respeto a los otros. Y es interesante que la ética cristiana me anima a amar al prójimo como a mí mismo. Y ese prójimo no solo el que está en pleno acuerdo conmigo, sino el que probablemente esté en total desacuerdo conmigo, e incluso que crea que quitándome la vida o quitándole la vida a otro, está llevando a cabo su proyecto. Entonces, ahí ese principio del respeto y de la imagen de Dios que está en el prójimo es válido para cualquier punto de la historia. Y también el que, así como usted en algún momento esté en el lado de los privilegiados porque te encuentra razón, en cualquier otro momento, en un régimen que no tiene asegurados ni garantizados los derechos humanos, este escenario se puede dar vuelta y el perseguido puede ser tú. Ojo con esto, no es llegar y decir, es que se ordenó Chile. Se ordenó, pero ¿qué costo? Y es tal, así, es el precio que yo estoy dispuesto a pagar. El llamado es que nosotros podamos ser agentes de paz, ser agentes de reconciliación, de diálogo, de encuentro, que nosotros entre nosotros podamos dar ese testimonio que aunque pensamos distinto, aunque somos quizás de partidos políticos distintos, ¿no? Pero podríamos sentar juntos, podríamos conversar. Podemos orar juntos, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Podemos sentar en la misma mesa para pensar un país más fraterno, más justo para todos, ¿no? Podemos pensar en el bienestar de todos. Yo creo que tenemos que cuidar hoy mucho las divisiones, el discurso de odio que se instala del uno contra el otro. El otro que piensa distinto a mí no es mi enemigo. El otro que piensa distinto a mí también es mi hermano, mi hermana. Y yo debo aprender. Entonces mi llamado es eso, que nosotros como iglesia podamos ser ese testimonio, ¿no? Ese testimonio de respeto, y que podamos ser agentes de paz. Nuestro país necesita de nosotros para eso, ¿no? Nos necesita para ser testimonio de amor, de gracia. Y de misericordia, no para dar testimonio de odio y de división. Los cambios y hoy día las controversias que se dan en nuestra sociedad son desafíos también para las tradiciones eclesiásticas. El diálogo es lo que puede ayudar a resolver estos temas, no las controversias duras desde el ámbito político, sino que también hay que llevar cordura a aquellas situaciones que se están hoy día discutiendo. Yo no tengo problema en hablar y en dialogar con personas que piensan absoluta y diametralmente opuesto a lo que yo tengo como convicciones. Pero esos diálogos siempre conducen a buscar términos promedios
para la solución de los problemas y para no radicalizarlos. Entonces el desafío para las iglesias, para los líderes, las lideresas de nuestras congregaciones, es un desafío a conjugar verbos de paz, verbos de diálogo, verbos de solidaridad y a defender los derechos humanos, y entre ellos el derecho humano fundamental a la libertad de religión, porque en ese derecho humano se conjuga el mejor llamado para que la paz sea el camino de conducta de quienes están dirigiendo nuestra sociedad.